Debemos diferenciar lo que es una crisis, fenómeno de aparición brusca, una crisis epiléptica, crisis que tiene su origen en el cerebro, y una epilepsia, que es la repetición de las crisis epilépticas que se produce por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. Dependiendo de la extensión y de la zona del cerebro que se afecte, la expresión clínica de la enfermedad será distinta. La clínica más llamativa se produce cuando se activa la zona motora y la persona afectada sufre una serie de movimientos corporales incontrolados, de forma repetitiva, denominados convulsiones. No en todas las crisis o ataques epilépticos se pierde la conciencia ni se tienen movimientos. Una crisis epiléptica puede consistir simplemente en desconectarse transitoriamente del medio o realizar actos repetidos sin finalidad, como abrocharse o desabrocharse botones, movimientos de masticación, etc. La epilepsia puede aparecer a cualquier edad, desde la primera infancia hasta la senectud, aunque suele ser más frecuente en los dos extremos de la vida. Como ya hemos señalado, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que se caracteriza por la presencia de crisis recurrentes de cualquier tipo. Una crisis epiléptica es la aparición repentina de síntomas y manifestaciones clínicas producidas por descargas bruscas anormales repentinas de actividad eléctrica cerebral, que en la mayoría de los casos interrumpen las funciones cerebrales normales. Las crisis epilépticas pueden surgir en diversas regiones del cerebro y pueden provocar actividad motora anómala, alteraciones sensoriales, cambios del estado del ánimo y pérdida de consciencia. Los ataques o crisis focales son los más comunes, en los cuales participa solamente una población local de células neuronales. La persona puede no perder el conocimiento, pero puede experimentar otros síntomas, como confusión, sacudidas y sucesos mentales extraños como alucinaciones. Durante un ataque generalizado se perturba todo el cerebro de forma difusa, lo que provoca la aparición de síntomas más importantes y a veces de mayor duración. Normalmente las crisis generalizadas se acompañan de una pérdida de conocimiento que tiene una duración muy variable, entre unos segundos y varias horas en los casos de estados de mal epilépticos. En función del agente que origina las crisis epilépticas, clasificamos las epilepsias en dos grandes grupos. Las primarias, en las que en su origen suelen encontrarse trastornos importantes de base genética y donde no se detecta ningún daño en la estructura del cerebro. En este grupo, las alteraciones que inducen la descarga eléctrica cerebral se encuentran en una alteración de la membrana de la neurona con cambios que corresponden a procesos moleculares a nivel de canales de calcio, cloro, aminoácidos y o GABA. El grupo de las epilepsias secundarias corresponden a los procesos en los que un daño cerebral previo es el causante de la crisis epiléptica. La epilepsia es un trastorno con muchas causas posibles. Cualquier cosa que impida o distorsione el patrón de actividad neuronal normal puede conducir a la aparición de una crisis epiléptica. Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer epilepsia se encuentran la predisposición genética y la existencia de una lesión cerebral. Cuando existe una predisposición o se tiene la enfermedad, hay muchos factores que pueden desencadenar la crisis, tales como el exceso de alcohol, las drogas, la falta de sueño, etc. Los métodos esenciales para un correcto diagnóstico de la epilepsia son la realización de una historia clínica completa y detallada, la realización de un electroencefalograma, el EEG, recoge la actividad eléctrica cerebral de cada individuo, y los medios de diagnóstico por la imagen. El principal es la resonancia magnética, que van a recoger los posibles cambios estructurales que den origen a las crisis epilépticas, tumores, malformaciones, hemorragias, etc. Los síntomas dependerán del tipo de crisis con que se presenten y de la zona del cerebro afectada. Hay dos tipos de crisis epilépticas. Crisis parciales. Son aquellas en las que la actividad epiléptica comienza en una zona determinada del cerebro. Las características de la crisis dependerán, por tanto, de la zona cerebral donde se origine. Crisis generalizadas. Son aquellas en las que la actividad eléctrica epileptiforme se manifiesta en todo el cerebro. Habitualmente se manifiesta con movimientos bruscos de todo el cuerpo. Si la actividad epileptiforme comienza en todo el cerebro, se denominan primariamente generalizada. Si se originan a partir de una crisis parcial, se denomina secundariamente generalizada.
Un diagnóstico cuidadoso y exacto del tipo de epilepsia que padece el enfermo es fundamental para encontrar un tratamiento efectivo. Hay muchas formas diferentes de tratar la epilepsia. Los tratamientos actuales, fármacos antiepilépticos, cirugía de la epilepsia, etc., pueden controlar los ataques al menos durante cierto tiempo en aproximadamente un 80% de los pacientes con epilepsia. Sin embargo, el 20% restante de los pacientes epilépticos tienen ataques que no se pueden tratar adecuadamente con los medios disponibles actualmente. Por ello, se están investigando nuevos tratamientos y fármacos con distintos mecanismos de actuación.